El Estadio de Balaídos vivió este pasado miércoles una tarde-noche mágica y que ya ha pasado a formar parte de la historia del Real Club Celta. El buen arranque liguero de los de Berizzo y el magnífico partido realizado ante el Sevilla hacían albergar en los aficionados célticos muchas esperanzas de que el Celta pudiese plantarle cara y llevarse los 3 puntos ante el Barcelona. Y al final, lo que presenciaron en el interior del estadio superó sus mejores sueños. Algo más de 23.000 personas, incluido el alcalde de Vigo, tuvieron el privilegio de vivir en directo uno de los mejores partidos que se ha podido ver en el Coliseo Vigués. El Celta superó al Barcelona en juego y, como reza el lema que preside el estadio, también en afauteza de corazón. Una victoria que hoy ocupa las portadas de los periódicos de información general y de los deportivos a nivel nacional. Siempre lindo uno que lo elogie, ¿no? Tanto al equipo como individualmente. Eso está muy bien, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber de que fueron 3 puntos, que hay que seguir trabajando para seguir consiguiendo más puntos y tratar de conseguir los 40 puntos lo antes posible. El camino hacia el triunfo celeste lo marcó Nolito en el minuto 25 de disparo con rosca desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Ter Stegen. 4 minutos después, Diego Aspas alimentó el sueño del Celta subiendo al marcador el 2-0 y tras el descanso encarriló el partido con un nuevo gol a la contra. Neymar recortó distancias a falta de 8 minutos para el final, pero tan solo 2 después, Guidetti sentenció el partido firmando el 4-1 final. Una victoria que todo el celtismo, incluidos los propios jugadores, aún seguían celebrando esta mañana. Sí, no, más que nada por resultado, ¿no? Uno ve el resultado y la verdad que es algo que no se da siempre. Entonces estamos contentos por cómo se dio, por cómo se ganó, por el esfuerzo dado dentro del campo de juego y por la actitud que ha dado el equipo. Con la victoria de ayer, el Celta rompió la imbatibilidad en Liga del Barcelona y logró ascender a la segunda posición, donde suma los mismos puntos que Real Madrid y Villarreal, primero y tercero respectivamente.